La paz del Señor, muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro de corazón de poder saludarte hoy. Estamos a miércoles 4 de octubre. Hoy es la fiesta de San Francisco de Asís. El Señor y María, como cada miércoles y cada viernes, nos invitan con amor al ayuno. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Vamos a escuchar con mucha atención el Evangelio. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Bueno, este es querida alma contemplativa, el impactante Evangelio de hoy. Podemos decir con toda claridad que es un Evangelio enormemente impactante. Creo que para entender bien este Evangelio es importante que nos demos cuenta que Jesús conocía perfectamente el corazón y la vida entera, con todas sus circunstancias, de cada una de las personas que se acercaban a él. De la misma manera que Jesús conoce perfectamente el corazón de cada una de las personas que hoy en día
se acercan a él. Con todas y cada una de las circunstancias y de los detalles de su vida. Ya verás, querida alma contemplativa, cómo esto nos va a ayudar a comprender mejor este Evangelio. Va Jesús con los discípulos de camino y le dice uno: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde: las zorras tienen madriguera y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es una respuesta desconcertante. Como tantas y tantas veces, Jesús es desconcertante. Porque si alguno de nosotros nos hubiesen dicho: te seguiré a donde quiera que vayas, hubiésemos dicho seguramente: bueno, pues tienes muy buena disposición, estás dispuesto a seguir al Señor a donde quiera que vaya, muy bien, pues síguele. Y sin embargo, la respuesta de Jesús no es esa, es totalmente diferente. Parece que le molesta a Jesús lo que dice este hombre: te seguiré a donde quiera que vayas. Porque Jesús conoce el corazón de ese hombre. Y seguramente lo que pasaba es que aquel hombre quería seguir a Jesús pensando que iba a obtener de ello muchos beneficios personales. En concreto, que iba a obtener poder. Por eso Jesús le dice: no, no, mira, que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, Jesús le está diciendo: si me quieres seguir para obtener poder, te estás equivocando de persona a la que seguir. Se encuentra con otro y Jesús le dice: sígueme. Entonces él responde: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Bueno, la respuesta lógica parecería ser: hombre, si tienes una circunstancia tan grave como es enterrar a tu padre, puedes ir primero y luego me sigues. Porque hay un mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero no. Jesús no le da permiso, sino que le dice: deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Jesús también conoce el corazón de este hombre. Y posiblemente Jesús conocía, por una parte, que su familia estaban muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguramente era una familia, da toda la impresión.
que era una familia que no ponía a Dios lo primero. Por eso dice Jesús que están muertos, porque no ponen a Dios lo primero. Y seguramente la gran dificultad para que aquel hombre con el que Jesús estaba hablando siguiese a Dios de verdad era que anteponía a su familia. Lo primero es la familia. Hay gente que dice, mucha gente, lo primero es la familia. Y entonces, cuando una persona pone a Dios por delante de la familia, bueno, nuestro mundo, cuando alguien pone a Dios por delante de la familia, monta en cólera. Pero lo cierto es que Jesús es muy claro. No se puede poner a la familia por delante de Dios. Si pones a tu familia por delante de Dios, estás muerto. Tercera persona con la que se encuentra Jesús en el Evangelio de hoy. Le dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Contestación de Jesús. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Da la impresión de que a este otro le pasa lo mismo que al segundo, que ponía a la familia antes de Dios. Te seguiré, Señor, pero déjame primero ir a despedirme de los de mi casa. Que no, que no. Que como pongas la mano en el arado y sigas mirando hacia atrás, como te pongas a seguir al Señor, pero sigas condicionado por tu familia, no vales para el reino de Dios. Si dejas que tu familia te condicione, no vales para el reino de Dios. Conclusiones de este Evangelio. Primera conclusión. El reino de los cielos es antes que la familia y que todo. Dios es antes que la familia y que todo. Si pones algo al mismo nivel que Dios o por encima de Dios, no puedes ser discípulo de Jesús. Para ser de verdad discípulo de Jesús, el reino de Dios y Dios tiene que estar lo primero, por encima de tu familia, por encima de tus seres queridos, por encima de tu honor, por encima de tu honra, por encima de tu comodidad, por encima de tu egoísmo, por encima de todo. Tienes realmente que poner a Dios lo primero y absoluto de tu vida. Que no es fácil. Segunda conclusión de este Evangelio. Jesús es sumamente incómodo y molesto. Jesús no ha venido a hacernos las cosas fáciles, si entendemos por fáciles la mentalidad mundana de lo que es fácil. Jesús no ha venido a hacernos la vida fácil según la mentalidad del mundo,
¿Cuál fue una de las causas de que matasen a Jesús en la cruz? Pues que era sumamente incómodo y molesto. ¿Por qué? Porque Jesús decía claramente a las personas lo que hacían mal y en lo que tenían que cambiar. Y muchas veces, cuando alguien nos dice claramente lo que hacemos mal y en lo que tenemos que cambiar, no lo soportamos. Ahora bien, toda esta radicalidad de Jesús, toda esta fuerza con la que Jesús nos llama a vivir con otra mentalidad y con otros criterios, toda esta energía que Jesús pone para sacarnos de nuestro hombre viejo, es una fuerza de amor. Porque Jesús sabe que la única manera de que el mundo encuentre la paz, que la única manera de que tú encuentres la paz, es una conversión total de toda tu persona. Una vuelta hacia Dios. Una vuelta hacia el amor totalmente libre de todo egoísmo. Dejemos a Jesús que nos remueva, que nos incomode, que nos convierta. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.